Continuamos con más del programa la mañana de este día, martes, en Buenos Días, Nicaragua. Hoy en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor Antonio Somarriba, diabetólogo, con el cual vamos a platicar de algo muy interesante, y es el hecho de que este mes se conmemora lo que es, bueno, todo el mes es para crear conciencia sobre las enfermedades venosas, y vamos a conocer acerca de ello, igual los tratamientos y a la vez cómo nosotros podemos estar al tanto con cualquier manifestación o síntoma. Estimado Antonio, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Encantado siempre estar aquí en Canal 12. Igualmente. Pues sí, estamos conmemorando este mes del año. Hemos una iniciativa de los médicos, de las diferentes sociedades médicas centroamericanas e internacionales. Se determinó, al igual que algunas fundaciones sin fines de lucro como BWIN y algunos laboratorios de que patrocinan sin ánimo de lucro y esto, sino que para mejorar la salud en general de la población, que este sea el mes de la salud venosa. Y también los coloproctólogos también celebran el día de la salud hemorroidal. Pero ahorita vamos a hablar pues de la salud venosa, porque resulta de que las estadísticas muestran actualmente de que el 50% de la población adulta ahora es una población que padece de insuficiencia venosa. Hace pocos meses hablábamos de que era un 30, ¿se acuerda? Sí. Pero ahora las nuevas estadísticas actualizadas dicen que hasta un 50% de toda la población adulta, principalmente en mujeres, pero también en hombres. Por lo tanto, se vuelve un problema de salud, es decir, de salud general, de presupuestos de salud, de presupuestos incluso familiares. Porque resulta que la insuficiencia venosa puede conllevar a situaciones como úlceras, o como trombosis, y ha sido clasificada actualmente como la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto y después del accidente cerebrovascular. Entonces ahora la enfermedad venosa se considera una causa de muerte importante. Pero, leyendo en base a esto y viendo esas imágenes, muchas personas... Vos decías algo muy interesante, esto se vuelve un problema de presupuesto, eso se vuelve también un problema de conciencia. Muchas veces lo dejan más por lo estético, sin saber las consecuencias que esto puede conllevar, porque, como lo hemos hablado, el aspecto de poder ver ya algunas marcas, unas señas en la pierna, pero pueden creer que esto solo se quede en esa transición sin avanzar. Y lamentablemente esto es una enfermedad silenciosa que ataca, hay muchas veces sin que te des cuenta, hasta que ya lo tenés lamentablemente muy avanzado, y te tenés que hacer de diferentes procedimientos que vos ya nos has mencionado. Pero también va el hecho de que, como piensan, de que puede ser un dolor, que puedo mantenerlo, puedo caminar todavía, puedo hacer diferentes actividades, no actúan de manera inmediata, y eso es una de las grandes causas, según leía, de que por eso ha aumentado este porcentaje, no solo en Nicaragua, a nivel global, de que muchas personas dejan de último el poder tratarse este tipo de enfermedad o manifestación, porque lo miran primero como algo estético y luego lo miran como algo clínico. Exacto, lo que sucede es algo normal, porque igual nos pasa a los médicos. Por decirte algo, la mayoría de médicos estéticos, ¿verdad?, cuando comenzamos a estudiar esto, lo miramos desde el punto de vista de las arañitas, pero nos damos cuenta al final de todo esto de que el problema es mucho más grande. Es decir, sí, se nos vino una andanada de pacientes de que tenían realmente una problemática terrible, con úlceras de que databan de varios años, que generaban infecciones, que generaban salida del líquido, que eso influía en el gasto diario de la curación, en el gasto diario de todo. Entonces, es realmente un problema que está subvalorado. Y que ahora, por eso, precisamente en este mes, muchas organizaciones y médicos hemos decidido ser proactivos y crear una conciencia en la población de que esto tiene que verse de manera inmediata. Apenas comienzan a observar, si ustedes arañitas, ¿verdad?, o tengan piernas cansadas por la tarde y que se le comiencen a edematizar, o sea, a ser gorditas, o retención de líquido, o que al acostarse tengan piernas inquietas, es decir, no vayan donde acomodarlas porque sienten un malestar. Vale. Entonces, no se sabe qué es. Entonces, ahí, en ese momento, es el momento preciso para ir donde el médico y que se le haga el diagnóstico apropiado. Que esto conlleva la realización de un ultrasonido con Doppler, es lo adecuado,
A pesar de que si no hay Doppler, pues los síntomas clínicos nos ayudan bastante y la iluminación también, pero lo adecuado sería un ultrasonido y Doppler. Y además de eso, algunos exámenes de laboratorio importantes, ¿verdad? Entonces, hay que salirle adelante, porque luego va a costar más la curación. Gracias a Dios, ahora tenemos ciertas técnicas de que nos permiten acelerar esta curación, que antes duraba muchos años, era un calvario. Pero ahora pues estamos mejorando. Y aquí en Nicaragua pues tenemos todos los elementos técnicos de tecnología de punta para poder darle respuesta a estos pacientes. Okay. Bueno, pero lo importante, como decíamos, era la prevención. Y una de las cosas de prevención importantísimas que hemos hablado muchas veces es la promoción de la elastocompresión mediante el uso de medias compresivas para varices. Para todos aquellos pacientes que ya tengan esta sintomatología, óigase bien, calambre, entumecimiento, dolor en las piernas, edema, o sea, aumento del volumen de las piernas o de los pies, piernas cansadas, pierna inquieta al dormir. Todos esos pacientes de que trabajan como nuestro amigo, el camarógrafo de pie por muchas horas, la cajera, los que están viendo dependencias, por ejemplo, farmacias, pulperías, salones de belleza. Tengo muchísimos pacientes de salones de belleza que pasan todo el día de pie, entonces están luchando en contra de la gravedad, sus venas, y esto hace que se vayan volviendo insuficientes. Por lo tanto, una manera de protegerlo y de evitar todas esas consecuencias que hemos estado hablando es la utilización de medias compresivas para varices, y que tienen que ser aquellas que le brinden una comodidad, un confort y una seguridad al dar el paso. Sí, no es cualquier media, eso es importante. Así es. No va a llegar a la farmacia, deme unas medias para ver. No, lo importante es medirse. Fíjense bien, son tips. El tobillo, la medición del tobillo y la medición de la pantorrilla nos va a dar la talla. Exacto. Aproximada. Porque muchas personas pueden ser delgaditas de arriba, ¿no? Flaquitas, sí, sí. Y tienen piernas grandes, tienen piernas hermosas, o viceversa. Son grandes arriba y son las patitas de pluma. Así es. Entonces la idea es mejor, como cuando vamos al sastre a hacer una medida de un traje. También algo muy interesante acerca de esto es el hecho de que vos decías la parte de poder llevar a cabo todos estos tratamientos y la parte preventiva, porque también en muchos países, y más en Latinoamérica, se lucha con la parte cultural, y más es con esta enfermedad. Y estaba leyendo y algo muy interesante. Yo pensaba que solo en Nicaragua se da esto, y no es así. Muchos países de la región latina se dejan llevar por conceptos y criterios que muchos toman de lo que sus abuelos hicieron. En lo que era, pues hablamos de esta enfermedad, con la úlcera, se ponen fomento de mango, buscan, van a la farmacia y le preguntan al farmacéutico qué se puede echar antes de ir a hacerse un examen o hacerse un análisis. Y lo otro es que, vos decías, pasaba mucho tiempo y las personas pasaban con unas vendas, y ya sabías que el que andaba una venda es porque tenía una úlcera avanzada. Sí. Y eso queda otras consecuencias. También esa parte, el hecho de no tomar conciencia, de mejor ir a hacerse los exámenes, que van a prevenir muchas más situaciones. Sí, definitivamente el examen, y esto es una inversión de que vale la pena, porque muchas veces pasa 15, 20, 30 semanas con una úlcera, que se han echado gas, miel, hojas de mango, etcétera. Es cierto, hay que mantener las tradiciones, pero en este caso no, porque es un peligro potencial de muerte, como acabo de decir, más un diabético que tiene la posibilidad de amputación. Entonces no, es un peligro potencial de muerte, como acabo de decir, pues es la tercera causa de muerte. Sí. Cardiovascular. Y bueno, pues lo ideal es de que quitemos esos tabúes, que no tengamos miedo y que vayamos tempranamente donde el doctor, para que de esa manera tengamos esa prevención. Tanto medias compresivas nos van a ayudar como medicamentos que existen. Actualmente la tecnología en medicamentos, los venotónicos, nos ayudan muchísimo a aliviar la inflamación que hay en la pared de las venas. Pues, por eso estábamos hablando de que incluso los laboratorios están promocionando esto de una manera pues gratuita. Okay. Oíme, y nos quedan un minutito, mi estimado Antonio, pero esto no solo es en la parte de la rodilla para abajo. También hay personas que se le enfrían bastante en la rodilla. Sí. Y en una venita, y pueden pensar de que, es que como no está en la ubicación, que puede darme problemas, no me voy a tener afectaciones. Y otros pueden ser en la parte del muslo, donde también se miran reflejados. También, correcto. Sí, porque la insuficiencia puede ser desde aquí, la vena safena mayor inicia aquí, en la ingle, ¿no? Okay. En la ingle, y todo lo que es el tronco aquí, venoso y arterial, puede tener complicaciones.
Y bueno, muchas señoras llegan también porque tienen desgaste de la articulación de la rodilla, entonces eso promueve de que se deforme la rodilla y eso compresiona algunas venas y las venas se comienzan a ver enormes ahí y le duelen las venas. También por traumatismo, también aquellas personas de que están mucho tiempo sentadas o mucho tiempo en cama, por ejemplo, pacientes hospitalizados también pueden tener proclive a tener alteraciones trombóticas, etcétera. Entonces es un amplio, es decir, es un gran abanico de posibilidades las que existen, por eso es que ahora se incrementó a 50%. Sí, y es por eso que dar conciencia, y es este mes, para que usted, medio televidente, y escucharon, como decía nuestro estimado Antonio, cualquier manifestación o síntoma que usted siente en sus rodillas, calambre, adormecimiento, dolor, que incomodidad al momento de acostarse, vaya a hacerse un examen, hay que prevenir antes de lamentar. Mi estimado Antonio, ¿cómo se pueden contactar con vos? Bueno, siempre estamos ahí en Clínica Cardiológica del Valle, en Residencial Lomas del Valle, de la entrada a una cuadra al sur, o bien que nos contacten al WhatsApp 888-23-386, que estamos a la orden, sobre todo en este mes de que promoviendo la participación de los pacientes tenemos muchos descuentos. Pues. Excelente. Entonces ahí tienen para que usted se pueda acercar y pueda hacerse sus chequeos para conocer bien cómo está su salud. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.